Iberostar Tenerife sumó su décima victoria de la temporada al imponerse por 71-80 en la pista del Retabet Guipúzcoa Basket. Marcus Landry anotaba la media vuelta contrarrestando un buen inicio canario. Los de Chus Vidorreta llevaban la iniciativa con un Abromaitis muy acertado desde la larga distancia. Mientras los donostiarras buscaban su poderío interior, matazo impresionante de Agbelese. El pivot terminó con 6 puntos y 9 rebotes. Agbelese ponía la fuerza y Rodrigo San Miguel anotaba desde fuera. El base aragonés terminó el encuentro con 14 puntos y repartió 8 asistencias. Buena canasta en contraataque de Chemi Urtasun. Al descanso se llegó con el marcador de 31-38. Tras el paso por los vestuarios, Iberostar Tenerife se escapó en el marcador. Triplazo de Abromaitis, que acabó el encuentro con 19 puntos. Además, los aurinegros ampliaban la ventaja con rápidos contraataques como este que termina O'Leary. Pero los de Porfirio Fisac reaccionaron en los minutos finales. Impresionante rebote mate de Julen Olaizola. Los donostiarras se situaban a 7 puntos, pero en ese momento aparecía Nico Ricciotti para anotar esta barbaridad de mate. Ricciotti fue el mejor del choque con 25 de valoración y con este descomunal mate certificó la victoria del Iberostar Tenerife.